Premiar a un patricio, a un paladín, a un héroe de nuestro pueblo, a un hombre que en derroche de valor y de osadía terminó de una vez por todas con el azote del pueblo, suprimiendo a unos tremendos por aquí, a unos facinerosos fugitivos de la justicia. Tranquilino, honrome, satisfáceme, distíngueme y plásme estrechar tu diestro. ¿Eh? Tu mano. La mano. La mano. Y entregarte estos 3,000 pesos de recompensa. ¿3,000 pesos? ¿Para mí? ¿Pero por qué? Porque mataste a los López. Señores policías, a la cárcel con Tranquilino. ¿A la cárcel, pero por qué? Porque mataste a los López. No, no, hombre. A la cárcel, no, óigame. ¿Pero por qué meten a la cárcel? Lamento hacer esto, pero las leyes deben cumplirse. Así sabemos guardar los sacrosantos derechos de los ciudadanos de este honorable pueblo de San Luis de la Paz. ¿Lo ve usted, señor juez, qué poco trabajo cuesta manejar al pueblo? Usted ha podido con todos menos con los García. Los García, familia de endemoniados. Y menos mal que con la muerte de los López ya se han aplacado un poco. No hay que confiarse. Por desgracia, todavía quedan López en el mundo. Ah, bueno, por eso son otros López. ¿Otros? Son de los mismos. Los que quedan son hijos de los muertos. Y si estos salieron como los padres, ya tenemos para divertirnos. Mire, los García. Niños, en artillería. ¿Estás seguro que no fueron los García? Sí, sí, yo mismo vi cuando metieron en la cárcel al asesino. Bueno, das el pésame a la Leona. Quiero decir, a tu hermana. Parecen fieras. Thank you.
¿Los tres? Reza por ellos. Bajo a San Luis. Me llevo a Matías. Se van a atragantar los tuyos con carroña de García. José Luis García Hernández, originario de San Luis de la Paz, de 26 años de edad, quiere contraer matrimonio con Guadalupe Smith García, originaria de San Luis, Missouri, hija de John Smith y la finada Josefina García Álvarez. Última amonestación. Si alguien conoce algún impedimento, tiene la obligación de decirlo ahora o callar para siempre. Abuela, ¿usted no creía que haya algún impedimento por parte de José Luis? No sé, pero si lo hubiera, le agarró puesto el bastón en la cabeza a él, al impedimento y a usted. ¿A mí? ¿Por qué? Por haber de mal agüero. ¿También a ti te arde? No te hagas mal. Te saliste por lo mismo que yo. Ya de por sí me caen gordas las amonestaciones. ¿Y lo que es esta? ¿Esta? A mí me tienes sin cuidado. Pues a mí me duele. Y mucho. ¿A qué lo voy a negar? Eso sí que está bueno. Luis Antonio García, el irresistible tenorio del pueblo, está despechado porque le falló la conquista. Nos falló, que no es lo mismo. Nada más que yo sí sé reconocerlo. León López, ¿qué haces aquí? Vengo a encargarle unas misas por el alma de mis gentes. Dios los haya perdonado, hijo. Mucho les aconsejé que dejaran esa mala vida. Ya ves los resultados. Sí, padre. Pues ahora ya ni modo. Algún día tenía que ser. Lo único que me duele es que los hayan matado a la mala. Que los hayan enterrado como si fueran perros. Sin una pobre cruz sobre sus tumbas ni nada. ¿Por qué, padrecito? Eran buenos cristianos. Un auxilio para las obras del templo. Un auxilio, doña Luisita. Sí, hijo. No, un auxilio para tus otros dos nietos que se van a sanar allá fuera del templo. Un auxilio para las obras del templo. Y últimamente yo no sé por qué le estoy haciendo caso a un borracho idiota como tú. Repites, rompen, se rompen, no rompen. Rompen mangos. Estábamos jugando, abuela. Vete, vamos afuera. ¿Afuera? Ya me llevé todo tu canta al tranquilino. ¿Qué pues? Que es criado de los García. ¿De los García? No me equivoqué. Tenían que ser ellos. ¿Ya está preso el tranquilino ese? Pero como si no lo tuviera, le aflojaron a lo muy mendigo 3,000 pesos que es que de gratificación. Con que así premian a los que matan a la mala, ¿eh? Ah, bueno saberlo. Porque a la mala van a morir esos malditos García. ¿Y al tranquilino? ¿Ese? No más que salga de la cárcel. ¡Que salga! ¡Arrégleme que salga! ¡Yo ya me quiero ir! ¡Shh! ¡Cállese! Ahora sí cállese, ¿verdad? ¿Ya no soy el héroe que lo libertó de asesinos tenebrosos? ¡Respete a la justicia! ¿La justicia? Yo por hacer justicia estoy encerrado aquí. A ver, ¿yo qué mal hice? Mataste dormidos a los López. Que estaban dormidos, estaban borrachos. Peor tantito. Peor tantito, pues ni esperar yo a que se les pasara. Últimamente, los López enfriaron a mi pobre hermano. Ahora en justicia, pues los enfrié yo a ellos. ¿En justicia? ¡Venganza! Y ya déjeme leer mi periódico. Dichoso usted que sabe leer, pero uno que tiene que enterarse de los crímenes por su propia persona. ¡Shh! Debía de venirme a leer un ratito, ¿no? No, hombre. Claro. Enseña a leer cuando menos un mexicano y asesina tendrá más patria. Ya estoy enseñando a cuatro. ¿Patas? ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Pues no me callo! ¡Cállese porque lo castigo! ¡Me castiga, pues no me callo! ¡Cállese porque lo mando rapar! ¡Mando rapar, pues no me callo! ¡Cállese porque lo mando bañar! No saben cuánto me alegra el que por fin se lleven como hermanos. Buenos días, padrecito.
Buenos días. Caray, qué quemados están. Ha de ser por el sol, ¿verdad? ¿Por qué no nos prestas tu crema para curarnos la quemada? Señor cura. No, amigo Polás y muchachos. Piense que con el tiempo y un gatito, ustedes pueden hallar una chamaca muy piocha. ¿Por qué, caramba, tanto tristeza? ¿Triste yo? No, tío. No soy tan pobre de espíritu como otros. Pobre de espíritu, no. Lo que eres, eres un pobre... ¿Un pobre qué? Suéltalo. Suéltenlo y les suelto yo una sarta de garrotazos a cada uno. ¡Me lleva el diablo! Ay, perdone usted, padre. De nada. Pues no, que ya habían hecho las paces. En eso habíamos quedado, padrecito. Pero este se desboca. Se desboca tu estampa. ¡Cállese! ¡O los desboco yo! Bueno, y ahora lárguense cada quien por su lado. Y a la noche a portarse como la gente. No como lo que son. También, abuela, mándese. Tonto. ¿No te gustó? ¡García! ¡Cada quien por su lado! Majaderos, soquetes, atrabancados, léperos. Oh, esta abuela parece como caballo de sargentería. ¡Cállese, espinaca, te güero! Si no quiere que le diga una fresca aquí delante del señor cura. Dios les conserve de buen humor a los dos. Oh, a propósito de buen humor. Esta noche yo necesito a usted a mí parando. ¿Cómo ha dicho, Mr. John? Perdone ese burro analfabeto. Se refiere a la fiesta que da para despedir a su hija. Ah. Oh, yo sé decir fiesta. Pero es mucho más bonito cuando un mexicano dice... ¡Vamos a uno parando, padre! ¿Padre? Sí, padre. Mi madre. Dios me ha dado para quererlo, cariño que a mí me quiere sin interés. El cielo me dio un cariño sin merecerlo, mirando y esos ojitos sabrán quién es. Ya no existe pena que desespere, cariño que a mí me quiere con dulce amor. Para ella no existe pena que no consuele, mirándole su carita yo miro a Dios. Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz, viva su vida, mi cariñito, que te... de los hombres cuando la tristeza hacerse lágrimas, las lágrimas hacerse llanto, el llanto hacerse emoción y la emoción hacerse un nudo aquí y el nudo hacerse camote. Sí, camote. Yo no poder otra cosa que decir, hija mía, muchos días de estos. Adentro. No, perdóname. Yo quiero decir muchas felicidades. José Luis, tú mañana llevar a mi hija al altar. Y yo, pasado mañana, irme de aquí a mis negocios... y ella perderme. Pero ella ganar un marido bueno, honorable, trabajador, honrado y muy macho como todos los hijos de
este glorioso pueblo de San Luis de la Paz. Yo decir. Lupita, yo no te felicito. Gracias. Pero ojalá que él haga por ti todo lo que tú mereces. Estaré contenta como sea. No, nada te faltará. Un García por la mujer que quiere es capaz de todo. Hasta de perderla renunciando a ella cuando esto no lo quiere. Gracias. Ahora que cuando se es bruto, ni siendo García se quita. ¿Y eso? Es una de tantas verdades que digo. Como también es verdad que en ti se funden la juventud, la belleza, la bondad y todas las gracias. Gracias. Sí, Lupita. Y yo también, aunque pobre, te daré todo cuanto sueñes. No te pesará haberte casado conmigo. Te lo juro por su memoria. Debe haber sufrido mucho tu padre. Tiene un gesto muy marcado de amargura. No es amargura. No. No. Es coraje. Mis desdichados tíos, que en paz descansen, no hicieron ver su suerte. Se lo traían de un ala al pobre. Si no se pone tan abusado, mi mamá fuera mi tía. Entonces yo no sería tu prima tercera como lo soy. Sería igual, porque seguiría siendo nieta de una hermana del tío de una prima de mi papá. O sea, sobrina de una hija de la cuñada de la madre, de la hija de la abuela. Sí. Pero ¿cómo no? ¿Oyó eso, tío? Me parece injusto que a una muchacha como Lupe la enamoren con el cuento de que dizque es la nieta de la tía, de la hermana, de la abuela, de la madre, de la... No, tío. Las mujeres finas son como las guitarras buenas. Para que suenen bonito, hay que saberlas vibrar. Tío, pídame que cante. Canta. Así no, pídamelo fuerte. Tú canta. Pídamelo otra vez, pero más fuerte. Luis Antonio, tú canta para mí.
Ahorita no, tío. ¿Qué quedamos, por fin? Bueno, ya que se empeña, les daré gusto. Ahora les voy a cantar a las niñas por bonitas, a las viejas por viejitas y a mi amor por olvidar. Cuántas flores en el plan, cuántas aves en el cielo, cuántas tórtolas en vuelo, pero cuánto gavilán. Sopilotes al volar, presumido gavilán, la paloma de San Juan lo puede desplumar. Solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual, que me hace tanto. Maldita sea mi suerte, mi vida me la han robado. Pero a mí me han dejado, mi amor, que te quiere y te buscará. Dame de despedida mi vida, no más un beso. Ahora te doy mi vida, mi vida, mi vida te entrego yo. En los versos del cantar hay uno que a mí me gusta, el de tonto que se asusta con su sombra al caminar. Si hay alguno en la humedad, si hay alguno que le duela, que le den su te consuela la verdad. Sopilotes al volar, presumido gavilán, la paloma de San Juan lo puede desplumar. Solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual, que me hace tanto. Maldita sea mi suerte, mi vida me la han robado. Pero a mí me han dejado, mi amor, que te quiere y te buscará. Dame de despedida mi vida, no más un beso. Ahora te doy mi vida, mi vida, mi vida te entrego. ¿Te gustó la canción? No te hagas que la Virgen te habla. ¿Qué necesidad tienes de amargar el sorbete al otro? Ni nunca has querido a Lupe, ni nunca has querido tampoco a nadie. Lo que pasa es que quieres picarle la cresta a tus primos. No, abuelita. Por primera vez te has equivocado. Quiero a Lupe con toda mi alma y me está llevando gestas. ¡Antonio! Pero no te asustes. Me sé aguantar mientras te tenga a ti, porque tú eres la más santa, la más buena, la más linda de todas las mujeres. Y es que contigo Dios se pulió y después rompió el molde. No seas barbero. O no seas tan chula. Y ahora en castigo voy a hacer que te vuelvan a tocar tu pieza favorita para que chilles un rato. Buenas noches. Buenas noches. Álgame Dios. Ay, igualito su abuelo el condenado. ¿Cómo la quiere ese muchacho? ¿Cómo me hace rabiar? Pero estoy seguro de que es el consentido. No, padre, los quiero los tres iguales. Lo que pasa es que ese condenado es tan atravesado, tan calavera, tan... no sé. Ay, cómo me quiere el baquetón. Sí, mucho corazón y poca cabeza. En eso sí parece su abuela, vieja mucho chiflada. Usted cierra el pico, viejo tricolor. ¿Qué ser este tricolor? Tener el pelo blanco, la nariz colorada y el rabo verde. Sin vergüenza. Bueno, y no me ande toreando, ¿eh? Porque ya sabe quién soy. Ya lo creo que sabe. Usted es la madre de la abuela, de la prima y de la sobrina. ¿De la sombrilla? Eso es, de la sombrilla. Bueno, aquí no discutirse a nadie. Usted cállese, porque no sabe ni cómo se llama. No sé. Yo llamame Johnny. ¿Johnny? ¿Johnny qué? Johnny me acuerdo, padre. Qué chistecito, ¿verdad? Bueno... Perdone, señor cura, pero él que con lobos anda, ladra muy feo. Usted ladra de cualquier manera. Y a propósito de lobos, señor cura, voy a evitar los aullidos con permiso. ¿Para qué me llamaste? Espera que venga el otro.
qué soy bueno. Ya se imaginan para qué los llamé. Juega. No, no es por ahí. ¿Sas? Habla. Creo que ya estuvo suave de fastidiarme la vida. ¿Por qué me quieren hacer pasar por un imbécil frente a Lupe? ¿Porque no tengo más que mi orgullo? ¿Eso les duele? ¿O porque ella me prefirió? ¿Fue mi culpa? Los tres tuvimos la misma oportunidad. Y ustedes con ventaja. A ti conquistar a las mujeres es pan comido. Eres muy bueno para eso. Y tú con tu dinero y tu pico, ni se diga. ¿Y yo qué? ¿Porque soy pobre no tengo derecho a aspirar a una mujer? ¿Quién te lo impide? Ustedes con sus anugadas. ¿O es que quieren verme humillado y que les suplique? ¿Que renuncie a mi orgullo? Está bien. Les suplico que me dejen en paz. Trago mi orgullo, que es lo único que tengo. ¡Ya estoy cansado! Siéntate. ¿Te burlas? Está bien. Si quieres, tú y yo nos rompemos el alma ahora mismo. Y después volveré a suplicarte. Si nos rompemos el alma, ¿cómo te vas a casar? Lupe no querría un desalmado. ¿Verdad tú? Hombre, no la muelen. Estamos hablando en serio, hombre. Ustedes no quieren a Lupe como yo. ¿Tú qué sabes? Pero bueno, quédate con ella. Por mi parte, también puedes quedar tranquilo. Bueno, eso era todo. Aunque por fin nos deja, mi señor. ¿Piensa volver pronto? Oh, yes. Yo voy a ver cuando me dicen, nació un pequeño chipayatito que llamase Johncito. ¿Te crees que nombrarlo Johnny? ¿Johnny? Johnny, sé la verdad. Ah, usted mucho sinvergüenza, padre. Usted matame el gallo. Casi. ¿Pero qué vocabulario es ese? Bendito sea Dios, señor cura, ya hicieron las paces mis nietos. Bendito sea doña Luisita, al fin escuchó nuestro ruego. Ay, ahora sí, con el casamiento de José Luis, la reconciliación de esos salvajes y la muerte de los López, que Dios los haya perdonado, terminan todas mis preocupaciones. Cuánto me alegro, doña Luisa. Hermana, por estas cruces te juro que los nuestros serán vengados con sangre, hasta en el último de esa raza maldita. ¡Mátalos! ¡Mata a esos García! ¡Que no quede uno solo! ¡Que no quede uno solo! ¡Válgame Dios! Más respeto, condenado, que aquí estoy yo. Es nomás para distraerme, abuela. Como ya perdí a la Lupe. ¿Sí? Pues no creo que sufras mucho por la tremenda decepción. Lo que pasa es que me aguanto. No creas, abuelita, se sufre. Pero se aprende. Y lo que se goza. Parece mentira. ¿Por qué no fue de verdad? Digo que parece mentira que no hayan llegado esos. Ya debían de estar aquí los pasguatos estos. A lo mejor a tu primo se le olvidó que iba a casarse. Por novio no te apures, abuelita. Que yo me resigno a... ¡Válgame Dios! ¿No se quiere casar conmigo, cuerpecito de pecado? Y cara de condenada. ¿Le hablaba usted, joven? No, le hablaba a mi abuela. Ah, ¿su abuela? A mí. En la torre. ¿Ya ves? Por Coscolino ya me rasparon. Tienes toda la razón. Yo por eso le sacateo al matrimonio. Porque se lleva uno cada chasco. Así dijo la zorra, zorrillo. ¿Por qué no serán todas las mujeres como tú? ¿Cómo las había de querer, hijas del pan tostado? Pero una cosa sí te digo, abuelita. Mientras no haya una tan chula como tú, seguiré siendo soltero, por vida de Dios que sí. ¡Ah! Abuelita.
abuelita, cásate conmigo. Cállate, vaquetón, y déjate de hablar burradas. Qué hermosa mañana para suicidarse. Abuela, buenos días. Veo que no ha llegado nadie. ¿Cómo nadie? Pues que nosotros somos de Hule. No lo decía por usted, abuela. No. Lo dice por él que acaba de llegar. ¡Charros! ¿Qué? ¿No le gusta mi traje? Inglés. Pues te diré. Como corresponde a quien va a ser un digno padrino. Y a propósito, el otro padrino. No te hagas. El otro padrino es este. ¿Así de mariachi? ¿Así? Yo he visto como hombre, no como pachuco. Ya estuvo. Ay. Suave de piropos, caramba. ¿Qué pasará con esos? ¿Habrá chocado John? No lo creo. Es que el otro día manejaba 40 por hora. ¿Y a poco se te hacía prisa? Es que iba en reversa, animal. Ándele, comadre, con que vacilándome. ¡Qué relajo! ¿Quién me había de decir que mi viejita iba a ser mi comadre? No me digas viejita, condenado. ¡Ya está ahí! John, ya va a salir el señor cura. ¿Que ya está todo preparado? ¿Los anillos? ¿Arras? Sí, Luisa. Los anillos, las arras y el aros. ¿Aros? Este. ¡Ah! ¡Arroz, viejo tarugo! ¡Arroz! Ok, arroz. Y aquí tienen las arras. ¡Arras! Ah, este relajo se dio nuestro padre, no entender. Primita, el matrimonio es la suprema conquista de una mujer. Pero no está el mérito en saber conquistar, sino en saber conservar. Tú sabrás conservar la felicidad que hoy conquistas. Que sea para bien y para siempre. Muchas gracias, Luis Manuel. ¿Y tú no me dices nada? Pues que ahora sí es de verdad. Dentro de un rato serás la señora cuñada. Pero eso sí te digo. Ya que en cariño no pude darte el mejor. En deseos de felicidad para ti, no creo que los haya mejores que los míos. Que seas muy dichosa. ¿Qué viene ya, señor? Anda, hija, anda. ¡Gracias! ¡Yo soy John López! ¡Abuelita! ¡No! ¿Cómo le fue, patrón? Perdóname, virgencita. Tú sabes que no quise darle. Perdóname. ¿Qué pasó? Maté al señor cura. No, padre Hermo. Apunté y cayó un García. Se atravesó la abuela y cayó también. Hubiera acabado con todos ahí mismo, pero el señor cura dio un paso al frente. Ya no pude detener la bala. He cometido un sacrilegio. Estaban juntos todos los García y no los mataste. ¡Regrésate! ¡Mátalos! ¡No dejes uno solo! Mateas. Los García tuvieron la culpa. Esos, los asesinos de los nuestros. Por su causa hemos vivido escondidos entre las rocas como... como las fieras. Tú no los mataste. ¿Cómo quieres que ellos tengan paz en sus tumbas? ¡Regrésate! ¡Mátalos! ¡No dejes uno! Sí. Deben morir ahora mismo todos. Dios sabe que yo no quise darle al señor cura. Pues anda, ¡mátalos! No. Espera. No podrás bajar al pueblo de día en mucho tiempo. Todos te andarán buscando. No podemos arriesgar nuestra venganza a lo tonto. No más quedamos dos, López.
José Luis. Está terminando de hacer su testamento. Pero doña Lucita... La que dicta el testamento soy yo. Pero señora, ¿cómo voy a poner eso? Escriba. Es lo último. Usted no debería estar aquí. Esta herida se le puede infectar y se descuida. Usted mismo dijo que no tenía importancia. Y aunque la tuviera, mi deber es estar aquí junto a ella. ¿Cómo? Sí. Muy mal. Tampoco lo encontraste, ¿verdad? Tampoco. Registramos el monte hasta la ermita, pero parece que se lo tragó la tierra. Quiere hablar con usted. Ya se va, doctor. Sí, es un caso perdido. Estén pendientes. ¿Por qué permite Dios estas cosas? ¿Por qué? Cálmate, hijo. Solo él conoce sus justos designios. Abuela, aquí estamos. Así, de pronto, al ver su cara... Creí que ya estaba en el infierno. ¿Usted cree que el diablo aceptarle en el infierno? No. ¿Usted no murió todavía? Ya no tengo remedio. ¿Verdad? Usted sea de buena madera, abuela. Unos pocos días más, vamos a pelear. Como siempre, a la greña. Ya no, viejo tricolor. Y solo por llevarles la contraria. Me voy a morir. No diga eso. Es pecado mentir. Entonces, ustedes se van a condenar. Ven que estoy estirando la pata. Y me siguen engañando. Sé que me voy. Pero no tengo miedo. Lupita. Mándeme. Abuela. No llores. Hay que ser fuerte. Te dejo mi puesto. Cuida mucho a mis muchachos. Ay, sobre todo a Luis Antonio. Pobrecito. Se queda tan solo. Él tan atravesado. Tan loco. Ayúdalo. Soportar su pena como un hombre. Llámalo. Ay. Manuel, mis tres Luises, mis angelitos, demonios, que Dios los bendiga. Thank you.
hombres no lloran. Y menos si son vacíos. ¿Verdad, John? Solo les pido un favor. Que cuando me entierren, me toquen mi vieja canción. Pero no estemos tristes por nuestra amada desaparecida. Todo en este mundo es lucha, cambio, verse. Cada criatura que vive aquí un instante y luego fertiliza con sus restos la tierra que le ha nutrido, desaparece sin dejar huellas de su ser material, pero sus acciones y el recuerdo de sus virtudes siguen viviendo y perpetúan su nombre. ¿Qué no tomes, Luis Antonio? Ustedes no la querían como yo. No digas eso. Él era tan buena, tan... Pero se nos fue, Lupita. Y yo, ¿qué hago ahora sin ella? Tenemos que ser fuertes, Luis Antonio. A ella no le gustaban las lágrimas. Tienes razón. Eso dijo ella, ¿te acuerdas? Cuando me entierren, nada de lágrimas. Y quiero que me toquen mi vieja canción. Eso es. Claro, valor. Pero yo sin ella, ¿ya pa' qué? Viejita mía. Descansa en paz, amada viejecita. No te has ido. Porque mientras alguno en este pueblo te recuerde, seguirás viviendo. Recíbela en tu seno, señor. Con ella soy feliz.
Adiós, mi viejita linda. Adiós. La cosa está que arde. Se han desperdigado los dos grupos con las gentes y las tropas para buscarlo a usted. ¿Y qué supiste del señor Cruz? Nomás fue un rozón en el hombro. La que sí se peló fue la vieja. Hoy en la tarde la enterraron. ¿Y el García que cayó? Nomás está herido de un brazo. Él anduvo con gentes de tropas buscándolo a usted. Está bien. Regrésate al pueblo y te informas cuándo suelten al tranquilino. Ah, y no pierdas de vista la casa de los García. Estando todos presentes y para cumplir la voluntad de doña Luisa, procedo a leer el testamento. Yo, Luisa García, por mi propio derecho, encontrándome en pleno uso de mis facultades mentales, hago el presente testamento. Siga. Sinvergüenzas, hipócritas, siéntense, chacales. Padre. Chacal, ni más ni menos. ¿Así lo dice ahí? Pero. Gracias, señor cura. Sí, bribones, sé lo que están pensando. No se asombren, toda la vida lo he sabido. ¿Creían que yo no conocía todas sus sinvergüenzadas? Yo sabía de mis manos, de mis pies. No iba a saber de mi corazón, que son ustedes. No se pongan anchos, canallas, que no se lo merecen. Tú, José Luis, lleno de orgullo malentendido, callado y terco como una mula, escondías tus pasiones sin darte cuenta de que el orgullo es una venda que no nos deja ver nuestras propias miserias. No le pedías nada a nadie, pero todos te tenían lástima. ¡Qué error más grande! ¡Ay, José Luis! Eres como el pavo real, muy esponjado, pero con la cola pelona. No se rían ustedes, chacales, que no he terminado. Voy contigo, Luis Manuel. Tú, mucho hijo de rico, mucha universidad, mucha academia de bellas artes, mucho dinero. Y a la hora de la hora como el jicote. Run, 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 y acabaste haciendo bolitas con los de Orri. Terminaste en agiotismo. ¡Qué bonito! ¡Ah! Pero haces caridad. Tu mano que escribe versos sabe desprenderse de 5 centavos cada 8 días. Por eso los pobres que tú ayudas se compran cobijas de aguardiente. La vanidad te pierde. Es como la divina garza. Bella, blanca, magnífica, pero con las patas flacas. ¿Y tú, Luis Antonio? Barbero de porra, modelo de hijos buenos. ¿Cuántas veces llegabas a embadurnarme la cara con el colorete de las señoritas cara y payaso que te traían como trapalería el arma y el cuerpo? ¿Adentro? Sí, adentro. ¿Cómo eres animal, hijito? La felicidad se halla en la mujer digna que sabe devolver los besos en un hijo. Y ya déjate de beber como una esponja. Es bueno darle gusto al cuerpo, pero no acabar con él. Quieres chuparte todo el vino del mundo. Y ni te lo acabas, y sí haces el ridículo, porque azotas como chango acalambrado. Valientes nietos me ha dado Dios. Pero los quiero. Los quiero tanto, que me los hubiera traído conmigo, si no tuvieran un destino que cumplir. Cúmplanlo, muchachos. Y cuando vayan a mi tumba a dejar una flor, yo quiero sentirme orgullosa de saber que mi silencioso ha sabido hacerse comprender, porque comprende a los demás que mi poeta con chequera regala más dinero que versos, y que mi enamorado reparte sus besos entre su mujer y sus hijos. Solo así los quiero allá. Si no, déjenme en paz. De mis pobres bienes ya he dispuesto como lo hice con mi corazón. Todo para ustedes. Ahora voy con Lupe.
Tú eres la mujer, el molde, el alma y el cuerpo de tu familia. Defiende a los tuyos con ese mismo amor que defendiste a tus muñecas. Y usted, John, no chille. No lo he olvidado. Como ya no habrá quien pelee con usted para demostrarle lo mucho que lo quieren, le dejo los brazos abiertos de mi México generoso. Quiéralo mucho. Usted representa a todos los que vienen de todas partes, sin dobleces y con cariño. Quiéralo mucho, viejo tricolor, porque México sabe devolver todos los afectos. Ahora solo me queda hacerles una confesión. Yo, que con palabras les he enseñado el camino de la honradez, debo reconocer que yo tenía el necio orgullo de mi José Luis, que yo tenía la vanidad de mi Luis Manuel y que yo tenía la chifladura de mi Luis Antonio. Estos orgullos eran mi vida. Pero el gusto que me queda es que ustedes nunca podrán hacer un testamento para maltratarme a mí. Eso lo digo yo, Luisa García de García. ¡Ay, señor, que no me echen a la calle, señor! ¡Basta! ¡Basta! Señor juez, esta es una vitalidad a las libertades individuales de la Constitución colectiva. ¡Cállate y lárgate! Pero conste que me eche usted a la boca del lobo, ¿eh? Mejor dicho, a la boca de León. ¿Cuál León? De León López. No te preocupes por él. Pronto caerá en nuestras manos. Pero mientras esto sucede, yo como delincuente tengo derecho a una celda de esta prisión. Aquí no mantenemos holgazanes. Ni pagando hospedaje ni alimentación. Aquí no es hotel. ¿Esta es su última palabra? La última. Entonces me quedo. ¡Que lo pongan en libertad! ¡A como dé lugar! ¡Momento, hombre! Si nomás vengo yo por mi sombrero. Ya está bueno. Cuando uno quiere irse para afuera, le dan para adentro. Cuando uno quiere irse para adentro, le dan para afuera. Muy agradecido por todas sus atenciones. Y si lo piden, de acuerdo, mejor interpreten mi silencioso silencio. Déjenme otro necesito. ¡No! ¡Échenlo! Bueno, ya me voy, hombre. Si me quiero quedar, ya me voy. Ya estuvo sola de jalón, ¿no? Últimamente yo pura estaba en su cárcel. Con 3,000 pesos me voy al extranjero. Al cabo que ya tengo familia. Es lo mejor que puedes hacer. ¿Y qué lugar del extranjero escogiste? Guanajuato. Te juro que tú y yo no nos casaremos hasta que el asesino de la abuela esté muerto. No es eso lo que yo te pido. No, tú no, Lupita. Pero mi conciencia me lo ha estado exigiendo. No, José Luis, ya no. No te vayas. No quiero quedarme sola. Papá se ha ido. Pero regresará pronto. Estoy tan sola, rodeada de odio. Todos no piensan más que en la venganza. El único que no habla de eso es Luis Antonio. ¿Ese? A ese el alcohol lo tienen los vecinos. Y a propósito, Lupita, quiero pedirte un favor. Dime. Desde que murió la abuela, tú has tenido ciertas atenciones para Luis Antonio. ¿Y? No, es que te lo tome a mal. Tú tienes toda mi confianza, pero... ¿Pero qué? Antonio no puede ver ojos en otra cara. Cree que todas las mujeres son para él solo y... No digas eso. No es por ti. Es por él. Es tan idiota que es capaz de malinterpretar tus atenciones. Yo procuraré que eso no suceda. De veras, José Luis. De veras. Mandé perdón la interrupción, pero... Es que afuera está el destacamento y manda a decir el señor capitán que si siempre va a ir a usted o no. Claro que voy. Dile que ahora salgo. A ver. Bueno, Lupita. Ya me voy. Cuídate mucho. No te preocupes. Hierba mala nunca muere. Y
pero ya ni lo quise invitar porque andaba muy tomado. Como siempre. Trae mi sombrero y mis espuelas. ¡Hijos de dientes de ustedes! ¡Una copa para todos! ¡Yo pago! ¡Yo pago! Qué darle vergüenza, don Toñito. ¿No está caliente el cuerpo de doña Luisita? Y mire usted nomás cómo anda. ¿Y a usted quién lo mete a darme consejitos, viejo desgraciado? ¡Sáquese! ¡Que se largue! ¿Para qué me la recuerda? ¡Un momento! Gracias, amigos. Ya sé para qué me la recuerda. Para lo que dijo el curita. Que no se fuera. Mientras solo en ese pueblo te recuerde, seguirá viviendo. No sé si soy yo, abuelito. No te dejaré morir. No te dejaré morir. Te llevo dentro. Siempre. A lo que se te ofrezca, todos estamos aquí, Toñito. Tú me quieres, ¿verdad? ¿Tú me comprendes? Sí, Toñito, todos te queremos, pero no te pongas así. Ya me calmé, ¿ves? Tú me vas a ayudar, ¿verdad? Tú vas a ser como era mi abuelita. ¿Qué vas a hacer como ella? ¡Que se largue todos de aquí! Mi viejita linda, otra como tú, fusione, fusione. ¡Ontan esos músicos rascatifas! Desgraciados, ¿por qué nos tocan? ¿Cuál quiere que le toquenos como cuál? La que a ella le gustaba y para pronto o antes. Están listos los caballos abajo. Me voy para Guanajuato. Este dice que para allá se fue Tranquilino. Nos vimos. ¿No eches viaje de balde? No hay cuidado. Adiós, señorita. Thank you.
pasó? ¿Se te fue el tío? ¿A qué hora? ¿No estarás? ¿No? No aparece. ¿Te empujó la mano el diablo? Todo el que viene acá es enemigo. ¿Y este canario? No tenga miedo, es manso. Creí que esperaba el almuerzo. Sácate, palomo. ¿Palomo? Óyeme, ¿y tú cómo te llamas? Juan Simón. Un momento. Vamos por partes. ¿Eres hombre o... o mujer? Pero qué bruto soy. Mujer que ni qué. ¿Y el nombrecito ese? Mi padre quería que fuera hombre. Resulté mujer. Pero el empeño que tenía que ser a fuerza macho y me puso Juan Simón. ¿Qué tu papá? ¿Y el que hacía? ¿Qué le importa? Bueno, no te molestes. No hablemos de eso si no quieres. Esta es tu cama, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo sabe? Por eso. ¿De quién más podía ser si es tu retrato? ¿Mi retrato? ¿Por qué? Pues mira, por varias razones. Primera, porque no necesita que la cuide para ser tan bella. Segunda, porque a pesar de estar rodeada de espinas, es una flor muy bonita. Tercera, porque con tanta espina, cuesta mucho trabajo arrancarla. Y cuarta, porque aun cuando cueste mucho trabajo arrancarla, es tan bonita que llamarle la espinada. Hace calor, ¿verdad? Montoneros, porque son muchos. ¿Cómo no me traes uno por uno? Pero Luis Antonio. Lupita. Aquí traigo esta fiera. Solo por doña Luisa, que en paz descanse, no ha encerrado a este endemoniado. Si usted no lo mete en cintura, tendré que hacerlo yo. Buenas noches. Un momento. Por favor, denme mi pistola. ¿Qué escándalo era ese? Estaba muriendo. Y estos desgraciados no me dejaban en paz. ¿Qué muriéndote ni qué demonios? ¡Borrachísimo! ¡Mira cómo te has puesto! Anda, camínale. ¡Que camine ese bicho! ¡Ay, ay, ya voy, Lupita, ya voy! Me siento muy malo. Palabra. Yo creo que me voy a morir. La cruda que trae. Pero si antes ni me daba. Pues ahora sí. ¿No lo estás sintiendo? Bien me lo advirtió la abuela. Si tomas, te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Y yo estoy arrepentido. No vuelvo a tomar. No vuelvo a tomar. No, hombre, ¿qué va? Si vienes muy bien. Un momento, un momento. No soy borracho. Lo que pasa es que sufro mucho, Lupita. Sufro mucho. Ya, ya, no exageres. Acuéstate, de veras te vas a enfermar. Viva mi desgracia, pues. Ya que no me quieres. Buenas noches, capitán. Buenas noches. ¿Qué barbaridad estás diciendo? Que me voy a morir, seguro que sí. Nadie va a ir a mi entierro. Porque nadie me quiere, nadie. Yo te quiero, tonto. Sí, pero te vas a casar. Ay, 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 tengo eco adentro. Ay, qué mal me siento, Lupita. Ya no vuelvo a tomar. No vuelvo a tomar, ¿verdad, Dios?
acostando? ¿Sí? Pobrecillo, mira cómo anda. ¿Anda? Extraña mucho a la abuela. Claro, vino a buscarla aquí. ¿Cómo sigue tu brazo? Bien, gracias. Con tu permiso. José Luis. Dime. Ya está roncando. A ver si no se cae. No. ¿No? No. ¿Tú lo cuidas? Sí. No. ¿No qué? No se cae. Ah. José Luis, ¿qué tienes? ¿Yo? Nada. ¿No? No. Pero tú estás pensando algo. ¿Tú crees? Sí. Ah. ¿Por qué no me lo dices? Alguien está sobrando en la vida. ¿Quién? El cantinero. Mira cómo lo ha puesto. Sí. ¿Estás enojado? ¿Yo? No. ¿De veras? Sí. ¿No debería estarlo? No. Entonces, como no sonríes... ¿Debo hacerlo? Claro. Bueno. Así no. Esa es risa de conejo. Tú lo has dicho. De conejo. No tengo otra. ¿Ya te vas? Sí. ¿No me besas? Bueno. Qué beso más aguado. ¿Así? A ti no te importa lo que a mí me sucede, ¿verdad? Debería dejar que te ahogaras. Borracho sinvergüenza. Claro, si eso le sucede a uno por meterse a niñera. Tiene razón, abuelita. Se me estaba olvidando su recomendación. Eres tan loco, tan irresponsable. Tienes tan poca cabeza. Pero no eres malo. Duerme, sinvergüenza. Duerme. Más bello de este paisaje, porque tienes la agreste atracción de las montañas, porque eres como esta mañana, deliciosa, fragante, joven. ¿Entendiste? No, pero se oye muy bonito. Siempre habla usted así o nomás cuando... Cuando me encuentro muchachos bonitos como tú, que
me dan balazos. Coma algo. ¿Nunca has bajado al pueblo? Una vez, cuando era chica. Apenas me acuerdo. ¿Y tu mamá vivía aquí también? No la llegué a conocer. Murió cuando nací. Pobrecita. ¿Por qué? Pues porque... ¿Y el sopilote? Quiero decir, Palomo, ¿qué hace aquí? Mi padre lo recogió herido. Lo curó y ya no quiso irse de la casa. ¿Quién lo creyera? Un sopilote sentimental. Mi padre decía que esos pájaros se parecían mucho a los hombres. No diga. Sí. Son traicioneros, comen la carne que otros matan y nunca se llenan. Así decía mi padre. Pues qué puntadas en tu boca. Mi padre era muy bueno. Nunca me lo dijo, pero... quería mucho. Hay gentes que quieren así, callando. Yo no. ¿No? No. Mira, si yo te quisiera, primero te lo diría con palabras de poeta. ¿Poeta? ¿Sí? ¿Qué es eso? Un hombre enamorado. Ah. ¿Y luego? Luego... iría a contárselo a la luna y a las estrellas y les diría gritando, la quiero. La quiero y ella me quiere. ¿Y si ella no le quisiera? ¿Pero tú crees que ella no me querría? ¿Quién sabe? ¿Qué te pasa? Ya está usted bueno. ¿Por qué no se va? ¿Quieres que me vaya? Sí. No, así no. Me lo tienes que decir cara a cara. Así. Ahora dime, ¿quieres de veras que me vaya? Qué linda eres. Tienes unos ojos maravillosos, llenos de sombras y de luces, como esos lagos profundos de las montañas. En tu juicio te lo puedo decir. Tu comportamiento es indigno, vergonzoso. Ay, ya no encuentro palabras con qué decírtelo para que me entiendas. ¿Tú crees que a ella le hubiera gustado verte así? ¿Eh? Acuérdate de lo que te pidió. Que trataras de ser hombre de bien. Ay, Luis Antonio. Ya pórtate bien. No sabes el cuidado que paso pensando que te pueda suceder algo malo. Además, el alcohol embrutece al hombre. Ay, primita. Qué bien me siento. Eres un ángel. Te pareces a la abuela. Qué poca vergüenza tienes. Bueno, que le encuentro. Que dice don Cosme que quiere hablar con usted de una cosa muy urgente. Que vaya ahorita mismo, o antes si es posible. ¿No te dijo para qué? Pues no quiso. No por mí, sino porque dijo que hay cabezas muy idiotas que todo se les olvida. ¿Qué más te dijo? Pues ya se me olvidó. Anda, vamos. Y tú cuídate y pórtate bien.
De hoy en adelante me voy a portar como la espada de Santa Catarina. ¿Y eso cómo es? Muy brillante, muy grandota, pero sin nada de filo. Así me gusta. Dame un abrazo, primo. Me canso. No, mejor no. No vaya a venir aquel. He recibido noticias de Guanajuato y se rumora que mataron a Tranquilino. ¿Que lo mataron? Sí. Pobre Tranquilino. Ya me explico por qué no hemos encontrado a León López por aquí. Pues ahora es la oportunidad de agarrarlo. ¿Aquí? Sí. Él vendrá a buscarlos a ustedes. Por eso quiero rogarles que no salgan del pueblo ni usted ni sus primos para poderle preparar un cuatro. Yo no acostumbro esperar a mis enemigos. Yo los busco. Pero León López es muy ladino. Por eso les suplico. Es más, les ordeno que no salgan del pueblo. Está bueno. Si es un orden. Sí. Nada más no la alargue mucho porque no es fácil darse quieto. Inmediatamente páseles aviso a sus primos. Además que Luis Manuel no ha regresado al pueblo desde ayer. ¿Y Luis Antonio? Ese. Ese de donde no sales de la cantina. ¡Qué espectáculo! Borrachos. ¿Pues qué? ¿No va a entrar a usted? No, mi amigo. Eso ya se acabó. ¿Qué nochecita va a ser? Bueno, nomás a ver. ¿Qué tal, compadre? ¿Qué tal, don Antonio? ¿Una copita, don Luis Antonio? No, gracias. Ya no tomo. ¿Qué? ¿Cómo dijo? Que ya no tomo. ¿Voy a quebrar entonces? Dios lo quiera. El alcohol embrutece al hombre. Ojalá y todos siguieran mi ejemplo. Sería en beneficio de la patria. ¿Qué, dije algo malo? ¿No le gustó? ¡Que me sirva mi tequi! Mangos, nada. Qué orgullosa se hubiera sentido doña Luisa si llega a ver esto. Sí, pero allá ni modo. La hice sufrir mucho con mis cosas. Pobrecita. Y ahora que ya me porto bien. No le tocó recoger lo sembrado. Así sucede. Un desgraciado, palabra. A los muchachos se les permiten calaveradas. No se aplica. ¿Cómo no me voy a afligir? Dios permita y todos sus hijos le resulten como yo, para que se le quite lo hablador y sepa lo que la pobrecita sufrió. ¿Si no quise decir? Pues si no lo quiso decir, ¿qué hice, los hijos? ¿Ya ve lo que hizo? ¿Pero si yo? Bueno, ya ni modo. ¡Juntan mis músicos, rascatripas! ¡Aquí andamos! ¡No quiere que le toquen ninguna! ¡Nos vamos de serenata! ¿Con este tiempecito? ¡Con este tiempecito! ¡No, yo no puedo! ¿Quién dijo no? Bueno, pues a calarle. ¿Usted dirá dónde? Al panteón. ¿Al panteón? He dicho que al panteón. Pero si va a llover. Pues mejor, porque con el agua le van a salir las notas más limpias. ¿Y a usted quién lo mete donde no lo llaman? No, yo por si el agua. A volar, que... Vámonos, gordo. Qué nochecita. ¿No te asustan los rayos? No. No, claro. Tú formas parte de los elementos. Eres como lluvia que refresca. Como el rayo que impetuoso rompe nubarrones en la vida. ¿Soy tan fea como el rayo? No. Eres como él. Impetuoso. Avasallador. Centellante. ¿Me entiendes? No. No. ¿Cómo podría decirte que te quiero? Bésame.
estás sola, abuelita. Dame la música para que te toquen tu canción. Han de tener frío, pobrecita. Estás tan solita como yo. Porque desde que te fuiste, pues ya para qué quiero vivir. Pero no te apures, abuelito. Aquí está con Luis Antonio y te trajo tu música para que te alegre. Buenas noches, padre. José Luis, mira cómo vienes, hijo. Es que venimos de la sierra, padre. No encontramos a León López. ¿Y solo para decirme eso has venido? No, padre. Quiero hablar con usted. ¿Tú dirás? ¿Sabe, padre? He estado pensando si no se podría dar contra las amonestaciones. Pero, hijo, ¿qué guasitas son estas? No es guasa, padre. Es serio. Siempre no me caso con Lupe. ¿Qué? No quiero sacrificarla, madre. Ella es muy noble. No tengo derecho a abusar de su nobleza. Ya no la quieres, ¿eh? Demasiado, padre. Entonces, ¿ella no te quiere? No. A quien ella quiere es a Luis Antonio. Siempre los veo juntos. No me habla más que de él. Lo quiere. Y no voy a obligarla a cumplir la promesa que ella me dio. ¿Y hablaste con Lupe de esto? No quiero. No puedo. Entonces estás cometiendo una grave injusticia. Sentencia sin escuchar. ¿Usted cree? Claro. Habla con ella y dile lo que piensas. No te atormentes con figuraciones. Ya verás cómo las cosas son muy diferentes. Los enamorados son como los avaros, que siempre están soñando que le roban su tesoro. Anda, habla con ella. Muchas gracias, padre. Buenas noches. Anda, hijo. Anda. Ya verás cómo después de la tempestad viene la calma. Ay, perdone, don José Luis. No se preocupe, don José, no se preocupe. Muchas gracias. José Luis. Buenos días, divina. Qué contento vengo y qué chula estás tú hoy. Gracias. ¿No sabes lo que le sucedió a tu primo? ¿A Luis Manuel? No, no, a Luis Antonio. ¿Qué le pasó? Tomó otra vez y fue a pasar toda la noche sobre la tumba de la abuela. ¿Y qué quieres que yo haga? Traerlo a casa. ¿Sí? Pobrecillo. Está bien. Te lo voy a traer. Si con eso eres feliz. No pienses mal. Soy tan desdichada viendo sufrir a cualquiera de los tres. Te comprendo, Lupita. Tu felicidad será primero. Qué bueno eres, mi vida. Oye, creo que ahí lo trae. No, no era él. Yo te lo traigo. Te veo muy contenta. ¿Es porque me voy? Sí. ¿Cómo? Sé que volverás. Ah. Me lo prometiste. Naturalmente. Volveré tan pronto como... como deje arreglar un asunto que tengo pendiente. Qué curioso. ¿Sabes? Estoy enamorado. No tiene remedio. Y después de lo que pasó hoy, nada hay que pueda separarnos. ¿Nada? Nos casaremos. Ya verás, ya verás. Tendrás lo que nunca has tenido. Más. Serás una gran señora, Juan Simón. Claro, Juan Simón. Oye, Juan Simón, ¿qué? López. Juan Simón López de... López. Hija de uno de los asesinos. López. ¿Por qué no lo supe? ¿Quién eres? Luis Manuel García.
puedo. Podemos decir nada hasta que la pulmonía haga crisis. Pero no hay que desesperar. Con permiso. Lupita. Lupita. No te vayas. Aquí estoy. Lupita. Calma, Antonio. Calma. Ya oíste lo que dijo el doctor. Se salvará. Vivirá para que pueda ser feliz con él. Te extraña que lo sepa todo, ¿verdad? Ya lo es. Aguanto las verdades. La fuerza de la costumbre. ¿Qué piensas? ¿Qué estás imaginando? Lo que tú ya sabes. Te casas conmigo para cumplir tu palabra. Pero a quien quieres es a este. Me duele mucho reconocerlo. Pero no te guardo rencor. Tienes razón. Lo quiero mucho. Pero no como te imaginas. Lo quiero como un hermano. Y prometí a la abuela velar por él. ¿Quieres decir que...? Que si no te quisiera, ya te lo hubiera dicho. Ninguna mujer es tan buena como para hacer un sacrificio tonto. Lupita, y yo que creía que... Pero qué idiota soy. ¿Pidió ella llevar esa sangre? ¿Qué culpa tienes de eso? No. Pero sí de pensar en ella cuando mi deber... es odiarla. El odio no es un deber. Perdonar ahora es cobardía. Entonces, ¿qué quieres? ¿Matarla? A ella. No sé. No sé. Aconséjeme, padre. ¿De qué te serviría mi consejo si vienes con el corazón lleno de odio? Es que no puedo. No puedo perdonar. Pues es el único consejo que te doy. Perdona. Eso nunca. Entonces, mataré a su hermano. Después, escucha, hijito. Es mentira que la sangre se lave con sangre. Crece la mancha, crece el crimen y la infamia. En tus manos está el acabar para siempre con ese odio irracional que debió terminar con el primer muerto. Abuela, padre, cuérdela. Mi pobre abuela. Deja que ese muchacho pague su crimen como debe ser. Para eso hay leyes, justicia. No basta para el que asesinó. Entonces no es aquí donde debes venir a pedir consejo. Ve a buscarlo con los criminales. Es tu retrato. ¿Por qué no necesita que la cuiden para ser tan bella? Porque a pesar de estar rodeada de espinas, es una flor muy bonita. Porque con tanta espina, cuesta mucho trabajo arrancarla. Y es tan hermosa, que bien vale la espinada. Simón. Soy mujer. Soy una mujer, ¿no? Odiar. Odiar. Es lo único que he aprendido. No tengo que agradecer nada a nadie, ¿verdad? Debes matar, empujarte al crimen. Para eso nací. Eso me enseñó mi padre, ¿no? Llevo montaje en las cejas. Cálmate. Ayer maté a Tranquilina. Pronto terminaré con ella. ¿A mí qué me importa? ¡Mátalos! ¡Mátalos! No, yo acabaré por matarte. ¿Estás loca? No.
Todavía no. Óyeme y después haz lo que quieras. Estuvo aquí. En García. ¿Qué? Sí, sí. Estuvo aquí Luis Manuel García. Y me miró como nunca me habían mirado. Y me habló como nadie lo había hecho. Y me acarició el pelo. Y las manos. Y me besó. Entonces yo no sabía que era un García. Y ahora que lo sé, tampoco me importa. No me arrepiento. ¡No, no! Y si lo vuelvo a ver, me echaré en sus brazos. ¡Ándate! ¡Destrózame! Cada pedazo mío lo seguirá queriendo. ¿Qué me importa que sea un García? ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! No debiste haber nacido. Ni tú, León. Asesino. Solo un Caín faltaba en tu familia. ¡Anda! ¡Descarga el golpe! ¡Troncha esta vida en flor, ya que la tuya solo sangre puede respirar! Se ha dejado manchar por un García, padre. Levanta la frente, hija. Para que haya perdón, tiene que haber amor. Y tú lo amas. Es tu oportunidad. Para nosotros ya no la hay. Tenemos que vengarnos. Y quién sabe, León López, si un crimen más colme la justicia divina y hunda para siempre en las tinieblas el alma de tu padre. Si él pudiera regresar de la eternidad, te gritaría: detente, hijo. Detente ahora que puedes salvarte. Porque una vez pasada la hora de la muerte, solo justicia puedes esperar. ¿Justicia o venganza, padre? Si la venganza fuera justicia, yo habría venido a matarte. Porque tú disparaste sobre mí y me heriste. Me habría traído a la policía para enseñarle tu madriguera. Y no lo hice. Mira, aún me quema la carne el plomo de tu bala. Perdóname, padre, no quise herirlo. Te perdono, pero te pido que perdones tú también. Es tu hermana. ¿Mi hermana? No, padre. Esa ya es una García. Y no puede vivir más en esta casa. Llévesela, padre, que no vuelva a venir. Yo no soy tan bueno como usted. Yo no sé perdonar. Estoy contigo, padre. Y eso es todo, hija. Ella y Luis Manuel se quieren. Lo único que los separa es la venganza. Y ya que la abuela te dejó en su puesto, creo que tu deber es arreglar esto con bien, hijita. Debes considerar a esa muchacha como si fuera una hermana tuya, aunque sea una López. ¿Dónde está? Ahí fuera, esperando. Permítame un momento con ella, padre. Juan Simón. Juan Simón López. También lo sé. Usted me odia, ¿verdad? No la culpo. Comprendo. Yo no quería venir aquí, pero el señor cura me trajo y... Por favor... Dígale que salga. Juan Simón. Ven. Entra. Mira. Ella... era la abuela. Sáqueme de aquí, por favor. Espera.
Ahora veo por qué la abuela te dejó en su lugar. Estoy segura de que ella hubiera hecho lo mismo. No es cierto. Tú no lo hubieras perdonado. Juan Simón. ¿Por qué la trajo aquí, padre? León la corrió del picacho porque le confesó que te quería. Juan Simón, comprenderás que todo lo que pasó, pasó y ya nada puede ser. Comprendo. Pero quiero que sepas que no es que no te quiera. Te quiero, ¿lo oyes? Pero tú comprendes, ¿verdad? Tengo que matar a tu hermano. Entonces es verdad. ¿Es verdad qué? Que esta mujer está en la casa. Es una infamia. Es... es mi voluntad. No lo puedo permitir. ¿Cómo? ¡Como sea! Eres un traidor y un canalla. Enredarte con una López. ¡Cállate! Primero déjame explicar. No quiero saber más. Saca a esta mujer inmediatamente de aquí. Es un sacrilegio que esté en casa de la abuela. No digas eso, José Luis. Él te tiene razón. Lo que pasó entre los dos fue antes que supiéramos quiénes somos. Ahora... tengo que cumplir con mi deber. Tenemos que cumplirlo. ¿Qué vas a hacer? Déjeme usted, padre. No voy a matarla. Es una López, pero es una mujer. Voy a sacarla de esta casa como sea. ¿Te parece poca la sangre que se ha derramado por ese odio entre familias? Mira a tu primo, Luis Manuel. El odio no lo deja ser feliz con la que quiere. Y José Luis, teniendo en sus manos la felicidad con Lupe, la desprecia porque quiere vengar a la abuela. Tenemos un deber que cumplir. Pero no es con sangre como debes cumplirlo. Hay que perdonar. Es lo único que los puede salvar a ustedes. ¿Perdonar a quien la mató? No. Eso no es de los García. Tienes razón. Tienes mucha razón. El destino de ustedes es matar. Matar como salvajes. Pues anden, maten, asesinen, conviértanse en criminales. Los traen García. Vaya unos hombres. Anda. ¿Qué esperas? Mancha con sangre el santo nombre de tu abuelo. Por ella debían serle. Recuerda las últimas palabras de su testamento. Ella quería que fueran felices. Sí. Ella lo hubiera querido. Está bien, padre. Usted gana. Entonces, ¿lo harás? ¿Perdonarás por el santo recuerdo de tu abuela? Júramelo. Se lo juro. Por ella le juro que perdono a León López. ¡Ya no me defienda! No me compadezcan más. Me vuelvo a las montañas. No necesito de nadie. Y ya que quieren más odio, lo tendrán. No más quedamos dos López, pero nos bastamos para todos los perros del mundo. ¡Detengan a Luis Antonio! ¡Va al picacho de las águilas! Estos León López. ¿Quién eres? Un García. Tenías que ser un García para matar por la espalda. Te equivocas. Yo te he perdonado. Te he perdonado. Pero he venido a matarte. No te entiendo. Más claro. Tú le estorbas a tu hermana. Si Luis Manuel te mata, no podrá casarse con ella. Y yo, pues, puede que también le estorbe a otros. Mataste a mi abuela y yo sin ella ya no sirvo para nada. A lo macho, ya no te odio, López. Pero tú y yo sobramos en esta vida.
nos quitamos en medio. ¿Y si digo que no? Vos te mueres tú solo. Bueno. Entonces juega. ¿Ya, ahorita? Pues tú dices. ¿No quieres antes un trago? Bueno. La del estribo, pues. Salud. Ya, porque... ¿Vos de veras? Eres muy macho, García. Viene. Suerte. No te ven. Ah, por si queda. ¿Seguro?